algo. Nosotros comamos la selva negra mientras que Greta... ¿De qué se trataba hoy el informe? Ah, no sabemos. De las famosas argentinas que cambian su look rotundamente. Viste que a veces las vemos en determinados momentos en los que está rubia intensa, morocha, tremendo. Y decís, ¿qué le pasa? Bueno, algunas por trabajo y otras por decisión propia. Porque a veces es como que, ¿qué pasa? Que te levantás en tu casa a la mañana, te mirás y dices, ay, no, hoy necesito como cambiar el look. Y se dan cuenta todos, menos por ahí la gente con la que vivís. Sí, te querés matar. Porque por ahí decís, no se dio cuenta mi marido, no se dio cuenta mi novio. No, él no se dio cuenta, pero no importa. Vos no te deprimas y si tenés ganas de cambiarte el look, dale para adelante. Y arrancamos viendo a Pampita, ¿eh? A ver. Pampita que ha cambiado de look en un montón de oportunidades, pero siempre se la ve brillante y espléndida. Es hermosa realmente Pampita. Ahí con pelo rubio, flequillo, un poco lacio. Sí, con un peinado raro, pero que le queda muy lindo a Pampita, que como te decía, cambió en muchas oportunidades, algunas debido a campañas publicitarias, algunas por desfiles y otras porque, bueno, hizo algunas ficciones o algunas cosas que le decían, por ejemplo, no sé, teñite de morocha para hacer determinado papel, entonces el rubio quedaba atrás. Vamos a verla ahí, mira, morocha Pampita. La verdad, no sé cuál les gusta más, no pero sé. Me parece que las dos cosas quedan bien, porque Pampita tiene una cara increíble, la verdad, que puede hacer lo que quiera. Sí, pues morocha es más exótico, por ahí, más llamativo, y el rubio es como que la hace más aniñada, ¿no? Más fina, por ahí, qué sé yo. Igual le queda divino, le queda la verdad, que tiene una cara para usar morocho, rubio, flequillo o sin flequillo, a Pampita le queda hermosa igual. Vamos a ver a Griselda Siciliani, la mujer de Adrián Suar, que cambió muchísimo. Mirá la cara, rubio, intenso, un fuego el rubio ese, con los labios rojos y así como remarcando más todos los rasgos. Pero del rubio pasó a este colorado que lo tuvo en los principios, cuando recién la conocimos, a Griselda Siciliani. Y después pasó a otro color más, que lo vamos a ver en un ratito, acá con más duro, el otro más lacio, que también le quedaba lindo, también. Sí. Me parece que el colorado la hacía como más niña que el rubio. Y al morocho, intenso también, Tres cambios de look grosos, muy llamativos para Griselda Siciliani, que cambió con todo, Dijo del rubio, pelirrojo, morocho, no le faltó un color a Griselda Siciliani. Muy bueno. Usa también pelo lacio, pelo ondulado, pelo corto, pelo largo, un poco de todo. La vamos a ver ahora a Lali Espósito, la reina de las adolescentes, podríamos decirlo, porque realmente todas mueren por ella. Mira, antes Lali Espósito estaba así, con el pelo, la raíz oscura, el pelo más platinado, que le quedaba muy lindo. Así la conoció casi todo el mundo. Y después decidió pasar a esto, para verla en la ficción que la estamos viendo últimamente. Ahora, se hizo un pelo un poco más castaño, casi tirando al negro, que le queda muy, pero muy bien. Pero en mi caso particular me encanta cómo le queda a Lali, el pelo rubio. Me parece que la hace mucho más niña que el pelo oscuro, que la hace un poquito más grande. A mí me parece más. Vamos a ver a la China Suárez, que también tiene una cara increíble, se puede hacer lo que quiere. Mirá la de rubia, la China, antes de conocerlo a David Bisbal, ¿no? Porque en esta época todavía no lo conocía él. Sí, las fotos de ella recorrían el mundo en todos lados porque hizo un montón de cosas realmente. Y casi todos que la conocimos así, cuando estaba también en pareja con Nacho Viale, en ese momento estaba rubia, la China Suárez. La China Suárez. Sí, la China Suárez, que estaba divina con ese rubio y después, bueno, fue cambiando y así llegó, a este castaño oscuro con flequillo. Y así fueron los últimos momentos en los que estuvo con David Bisbal y todo. Seguía con este castaño medio oscuro, que no le queda mal, pero también me gusta más rubia la China Suárez, ¿no? Me gustan los dos. Me parece como que el rubio la hace más femme fatal. El otro por ahí, en el caso contrario a las chicas que veíamos recién, la hace más chiquita el morocho ella, con flequillo. Sí, pero el rubio la hace más atractiva, me parece mucho más llamativa. Divina, vamos a ver ahora a Flor Torrente. Florencia Torrente, la hija de Araceli González, que te va a sorprender porque Flor usó un montón de cambios de look y en uno se parece muchísimo a su mamá. Ahí está igual, chicos. Miren si no se parece a Araceli. Sí. Después con el pelo corto, que fue como, digamos, la mayoría los conocimos, porque con el pelo largo estuvo muy poco. Ella el pelo corto hizo muchísimas cosas en tele, muchas gráficas y muchas también pasadas de publicidad y demás. Y después la conocimos también con un pelo un poquito más claro, que fue lo último que se hizo rubia. A verla si la tenemos. Mirá, rubio tremendo, un platinado ya para Flor Torrente. Entre los tres, el primero me encanta porque es igual a Araceli y el del medio también va. El rubio, rubio, muy jugado, me parece una onda muy Roxette. Sí, en la década de los 80, qué sé yo. No sé, Flor Torrente igual la bancamos porque se puede cambiar el pelo como quiera. También tiene una cara increíble, es hermosa ella también. Así que la vamos a ver ahora a su mamá, Araceli González, otra diosa argentina, esta modelo, actriz. Ahí la vemos en Alma Mía. Sí, la peli. Tenida de rubia, sí, en la peli esa que fue tan linda.
Y le quedaba bien igual, porque Araceli era mucho más jovencita y el rubio. Pero sin embargo, me parece que la bancamos mucho más a Araceli de pelo largo y morocha. Sí. Tiene una onda más por ahí de Demi Moore cuando la ves morocha y de pelo largo, ¿no? Está muy linda morocha. A mí me gusta mucho más cómo le queda. Sí. Aparte, está como ella, una postura más joven, más jovial, con el pelo más al viento. Me gusta cómo le queda. La bancamos también a Araceli González con sus cambios de look, pero el morocho le queda mucho mejor. Vamos a ver ahora la preferida de Rinaldi. Juanita. Como le extrañamos, le ponemos a Juanita. Pelito corto para Juanita, sí. No sé, sí, le queda bien. Tiene linda cara, chica Juana. Se puede hacer lo que quiera también. La vamos a ver en otro cambio de look que sorprendió mucho. Mira ese rubio. Me encanta. ¿No? ¿La hace más grande? Marilyn Monroe. Sí, más estilo Marilyn Monroe. Más, no, no sé, pero bueno, hay que más grande que el otro, es verdad. Y el primer pelo con el que lo conocimos fue con ese. ¿Se acuerdan? El largo, 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 que nadie se lo tocaba, porque Juana no se quería cortar el pelo ni loco. Así debutó en ficción, así debutó en la tele. Y bueno, en Costumbres Argentinas, me acuerdo, fue lo primero que hizo ella en televisión. Y la conocimos con ese pelo largo, un estilo más hipón tenía en ese momento Juana Viale, que después lo fue cambiando. Y por último tenemos a Isabel Macedo. Esta reina también que tiene ya 40 años, esta actriz que está espléndida. Ahí Isabel Macedo hace un par de años cuando usaba todavía su cabellera larga y oscura. Y después el cambio brutal lo hizo sin dudas para la ficción, para Guapas, en la que se lo vio con un color de pelo como se empezó a usar para todas las argentinas. Eso de la raíz más oscura y el resto más claro. Ahí la tenemos a Isabel Macedo en Guapas con la raíz oscura y las puntas más claras. Esa onda mechas californianas. Que yo que también se usó mucho y que hay gente que todavía las conserva. Así que, nada, las famosas también cambian extremadamente de look, como te debe pasar a vos seguramente. Ellas lo hacen por trabajo, algunas por verse mejor. Capaz que en tu casa vos también te pases y decís, bueno, a ver, de todas estas que vimos hoy, ¿en qué mañana? Me quiero hacer el look de alguna. Y que te sirva como para también elegirlo y de repente decidirte y salir a la calle con look nuevo. Muy bueno. ¡Bravo! Yo creo que antes de hacerse eso en la cabeza, ¿Qué? Una mujer, un hombre mismo, hay como en algunas peluquerías unas maquinitas como que vos te ves con tu foto y te ponen rubio, no sé, pelo corto, para pelo largo. El look. Sí, porque como los cambios generalmente son extremos, así como mucho, te tienen que probar. Y si no, si te lo haces y terminas. Después volvés o esperás dos, tres años y volvés a hacerlo. Así que no hay ningún problema.